Ya que hicimos una pausa en el recorrido aquí en San Alberto porque vamos a comer. Fíjense que aquí hay unas cocinas donde pues te dan la comida gratis y todo, porque pues es una colaboración de toda la gente, paisanos, gente de aquí del pueblo, que hacen un equipo pues para atender a los que vienen de fuera, a los de aquí. Se hace una cosa grandiosa aquí, el espíritu de equipo es tremendo. Y pues miren, voy a comerme un arrocito con mole y todo eso, así es que no puedo sentirme más contento, más a gusto aquí en San Alberto, en esta super fiesta del niño Fidencio. Una de las cosas que más me llaman la atención aquí del santuario del Niño Fidencio San Alberto son los rinconcitos, estos espacios aquí y allá que hacen de este lugar algo muy encantador. Hay muchos pavos reales, plantas, cosas que quiero que ustedes disfruten junto conmigo. Vamos a hacer este recorrido, ¿qué les parece? Mira, aquí es como un tipo, bueno, es un jardín, tiene muchas plantas. Hay árboles muy altos. Es un deleite caminar por aquí, por estos lugares. Vean, aquí está nuestro primer pavo real, ¿ya lo vieron? Y así en nuestro camino nos vamos a encontrar otros más. Pero vean qué chulada, qué belleza de aves. Miren, por allá anda otro. ¿Ya lo vieron? Dicen de aquí los pobladores que estas aves están desde que estaba el niño por acá. Tienen esa costumbre de criar, cuidar este tipo de aves, pues bonitos, ¿no? Me gusta esta otra casa que está por acá también. Estos colores aqua, ¿no? Esta decoración que tienen. Y les vuelvo a decir, allá está la cocina, vienen los visitantes y aquí te obsequian la comida, la cena.
No se dejan nada, es un trato muy humano. Hacen que te la pases súper bien aquí en el santuario del Niño Fidencio, aquí en San Alberto. Vean, aquí está otro pavo real. ¿Ya lo vieron? Hay muchos. Como les digo, es un gusto muy exquisito, para cuidar este lugar. Y vamos saliendo del santuario hacia la parte, allá a la parte de afuera. Vamos a buscar unos lugares de aquí del pueblo, a ver qué más seguimos encontrando. Como les digo, es un lugar muy especial, muy recomendable andar por aquí en San Alberto. Muy, muy padre. Cuídense. Nos vemos. Seguimos recorriendo el poblado. Nos vemos. Y nunca olviden que todos somos viajeros. Hasta la próxima. One, 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 one,